Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Luego de haber presidido el Congreso Nacional, desde donde creó una estructura legal para imponer a su antojo leyes que le sirvieron para construir una dictadura que se catapultó en 2017 con su ilegítima y fraudulenta reelección al cierre de 12 años consecutivos en el poder y 8 al frente de la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández, manteniendo un discurso revestido de contrariedades, afirmaciones engañosas y en su mayoría falsas. Donde se me menciona como implicado en una supuesta conspiración de financiamiento de campañas políticas. Es falso. Y lo decimos categóricamente porque estas aseveraciones son perversas, falsas acusaciones. Esto debemos de ponerlo en contexto, en el verdadero contexto. Si bien es cierto, es un documento que se sometió ante un juez. De lo que verdaderamente se trata es de las declaraciones como testigo de un narcotraficante en un caso que no está relacionado a una acusación directa a mi persona. Eso se debe a que se ha sentido afectado por las decisiones tomadas desde que yo era presidente del Congreso, durante mi gobierno, y me refiero a qué decisión, a la extradición, a la incautación de bienes, a la depuración policial. Todos los hondureños saben que hemos llevado el liderazgo en la batalla sin precedentes para liberar al país del control de los narcotraficantes. HOP, el acrónimo por el que se le conoce al expresidente hondureño en su país, pidió que se le hiciera un juicio separado, pero no. Los tres acusados para este juicio serán sentados en el banquillo al mismo tiempo. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño, que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castle. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castle quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Chorf, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado, de 54 años, se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. Entre sus denuncias, Gringo menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir, y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Castle reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora, nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024. Corrupción, narcotráfico, crimen organizado, caracterizaron los dos periodos de HOP, como popularmente se le conoce a Juan Orlando Hernández en el país hondureño, un cacique de la nueva era del conservador Partido Nacional, el alcalde Urbina Soto, el cual tuvo nexos ocultos con el expresidente Juan Orlando Hernández, el patrón del Triángulo Norte, mantiene la fidelidad de sus seguidores que lo han acompañado en los últimos años. Urbina Soto, alias Moreno, es sospechoso de dirigir la banda según el grupo del alcalde de Lloro. Probablemente trabajó al servicio de una o más organizaciones narcotraficantes, brindándole protección, facilitándole... ...de diferentes delitos. Vamos a tratar de dialogar brevemente con el señor alcalde. Señor alcalde, solo unos segundos. ¿Qué le puede decir a su pueblo de Lloro? Sigan a la expectativa de este juicio oral y público. Bueno, decirles a ellos que... más que nadie ellos saben la inocencia que me ha embargado siempre en este caso,
que sigan confiando en esa inocencia que he tenido yo. Pidámosle a Dios, oremos cada día más fuerte, porque sabemos que con la fortaleza que tenemos y con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo y la buena defensa que hemos estado estableciendo en este caso, vamos a salir avante y vamos a establecer nuestra inocencia al finalizar este hecho. Son dos testigos los que han pasado, al aparecer no han sido sólidos estas declaraciones porque son de chismes de cantina. ¿Qué opinión le merece, ya que dicen que incluso son más de 12 avionetas de narcotráfico, que usted estaba al frente de este cártel de la droga? Bueno, yo no me imagino un alcalde haciendo este tipo de actividades ilícitas. La gente de Lloro me conoce, fui una persona que gané con contundencia, ¿verdad? Gané en el 2008, en el 2009 en las elecciones generales saqué 11.000 votos, en el 2013 saqué 16.000 votos, y eso significa que la gente me apoya más bien. Entonces, más bien a mí me extraña que no me cabe en la posibilidad a mí de ver un alcalde, un jefe edilicio de un municipio tan importante como es el municipio de Lloro, que es la cabecera departamental del tercer departamento más poblado del país, en este tipo de actividades. La gente me conoce y creo que estas cosas al final es el tribunal que las va a terminar valorando. Está a la espera de la reprogramación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de 3 cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba, incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. La firma de abogados que defiende a Hernández alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente. El exmandatario trabajó junto al gobierno de Estados Unidos como un aliado importante para combatir el narcotráfico en Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.